Buenas, gente. Hoy volvemos a Mountain Blade. En el mod Nova Aetas. <laughs> iba a decir otra vez, madre mía, no sé lo que iba a decir, pero no, no iba a decir Nova Aetas. En fin, en el mod Nova Aetas, recordad que nos habíamos quedado en Praven. Recordad que habíamos participado en un torneo. Eh, por lo pronto, tengo un montón de mierda en el inventario que tendríamos que vender y otra que tendríamos que conservar. Pero es que hay aquí basurilla. Vamos a poner las piedras como. Ahí está. Las piedras como una especie de barrera. De las piedras hacia abajo venderemos la basura. Y de las piedras hacia arriba, no. Pero esto, por ejemplo, yo creo que. En fin, vamos a, vamos a dejar de momento así. De momento así. Luego ya veremos. Tenemos aquí la carta de explotación forestal. Es verdad. Eh. Tenemos que ir a cortar madera al bosque. Vale, la idea de hoy es hacer una granja. Crearnos una granja. Granja, por cierto, que solo podremos crear una. Con lo cual... Eh, me gustaría hacerla cerca de Zendar, por el rollo de cuando tengamos las colonias. A ver, por aquí se podría ir hasta Zendar, ¿no? Pues mirad, lo mismo la hacemos por aquí, ¿eh? Lo mismo lo hacemos por aquí. Por nuestra zona inicial. También podemos hacer un castillo, pero no nos vamos a meter en eso porque es muy caro, de momento nos vamos a meter de momento. Pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que por aquí, por aquí por la por la zona céntrica del mapa estaría bien hacernos esa granja, pero por lo pronto lo, lo que necesitamos es eh, bueno, lo primero es voy a visitar la taberna por si por casualidad de la vida eh, nos encontramos algo interesante. Un cazar recompensas no es interesante. ¿Y qué tenemos por aquí? Catherine... Vale, esto tiene pinta de compañera. Sí, mantened la distancia, por cierto. Mis disculpas, solamente iba a decir que parecéis estar pasando una mala racha. ¿Mala racha? Podría decirse que sí. Tuve la mala suerte de nacer siendo hija de un padre débil que me casó con un borracho vago que me golpeaba. Tuve la mala suerte, cuando me escapé de mi marido, de que me apresara un grupo de bandidos. Tuve la mala suerte de que el único que me tratase bien, el que me enseñó a cazar y luchar, fue asesinado por sus compañeros celosos, obligándome a tener que escapar de nuevo. Pero no me considero desafortunada, desconocida. No más que cualquier otra mujer de Calradia, esa fosa séptica, esa escoria entre las naciones, poblada por simios y chacales. Um... ¿Por casualidad no estaréis buscando trabajo? Puede, desde luego el dinero me viene bien, pero haced saber a vuestros seguidores que no toleraré canalladas y brutalidades quien se comporte de mala manera se encontrará con una flecha en sus tripas. Os contrataré, intentad no disparar a nadie en vuestro primer día. Muy bien, iré con vos, pero antes deberéis pagarme cinco mil florines. No esperaréis que trabaje gratis, ¿verdad? A ver, yo no es por decir nada, pero aquí cada uno que llega pide más de lo que ha pedido el anterior. Pero bueno, aquí tienes 5.000 florines. Estupendo, dadme unos minutos para prepararme y estaré en condiciones de partir. De momento estoy reclutando a todo el personal y dejándome una pasta en contratarlos. Y de momento no han surgido desavenencias. Yo esperaría, me gustaría que no tuvieran problemas entre ellos y poder contratar a todos los compañeros que hay. Eso sería lo ideal, pero bueno, ya veremos. Lo iremos aprendiendo lo vamos a aprender, mejor dicho, sobre la marcha y a malas, por lo pronto, eh, vamos al mercado de armas, quiero un hacha de leñador, sé que existen las hachas de leñador, con esta hacha no vamos a poder conseguir cortar madera, ya lo habíamos probado en un episodio, y aquí no parece que tengamos hachas de leñador, con lo cual lo que vamos a hacer es irnos de Praven, vamos a ir hasta Sunos, por ejemplo, donde vamos a intentar. Bueno, ahora que tenemos a una nueva en el grupo, por cierto, Catherine. Vamos a verle el equipamiento. Tiene, tiene una armadura. Tengo aquí una armadura de arquera y ella tenía un traje de mierda. Y otro tanto con las botas. Y ella tenía un... unas botas de mierda, ¿vale? Y el caballo... ¡Ah! Madre mía. No tiene ni siquiera habilidad uno de cabalgar. Así que, le... bueno, algo le tendremos que hacer. Tiene un arco de caza y tiene flechas. Tiene un bastón largo, nada. De eso nada, amiga. Bueno, una espada... Esta es la espada que teníamos nosotros. <laughs> Vamos a hablar con Rolfing. A ver qué tiene. Tiene una espada 30-28. Es... Tampoco es, hay una diferencia salvaje. Vamos a hablar con Tedwin. 26-24. Sí, este sí que ya es algo de mejora. Se le, da... le damos la espada a este. Hablamos con Gregors. Que tiene una de 27-22. Que ya es mejor que esta. Bueno, por ahí anda. Y a Catherine le quitamos ese palo de mierda. Y le damos una espada corta. Palo, por cierto. Que vamos. Eh, vamos a dejarlo por aquí. Porque igual. Igual. Luego lo puede utilizar como... O sea, con el bastón igual podría aturdir en vez de matar. Y conseguiríamos prisioneros. Pero bueno. Eso lo dejamos para más adelante, lo de intentar conseguir prisioneros y demás. Eh, veo aquí una caravana con 34 personas, entre los que se encuentran 19 guardias de caravana. Ballesteros de Miridian y alabarderos de Miridian, además de un maestro de caravana. Pero no sé por qué está viajando a Sunos. ¿Hay algún reino acaso que ya me tenga declarada la guerra? La orden agónica, no. Ni el canato Kerguita, ni el sulfanato serraní. Ni puñetera idea. Yo, en teoría, no, no, no debería de tener enemigos, porque acabamos de empezar y no hemos enfadado a nadie. Pero a saber, a saber, de verdad. Vamos a ignorar esa caravana. Además, hay mucha gente, son treinta y pico y seguro que nos parten la cara. Con lo cual. Catherine, capitana, con vuestro permiso, habéis luchado largo y tendido contra la escoria de Calradia y con su derrota hacéis este lugar mejor cada día, os merecéis de sobra un feudo, y sospecho que si no fueseis una mujer, un rey ya os habría ofrecido uno a estas alturas. Así se comportan los hombres en estos tristes lares, nos permiten ir en vanguardia a la batalla para recibir los embistes del enemigo, pero a la hora del reparto de bienes esperan que nos coloquemos en retaguardia. Gracias, Catherine. Duras declaraciones, por otra parte, pero. acertadas. Vamos a ir al mercado. Y vamos a ir al mercader de armas. Buscamos, como os decía, un hacha. Hacha de, eh, ah, de leñador. Hacha de leñador, vale. Tenemos hacha de leñador. Ahora sí, nos vamos de aquí. Pero nos vamos a ir directos. Nos vamos a ir directos al bosque. Donde podíamos cortar madera. Que es lo que vamos a necesitar. Cortar esa madera. Para poder crear nuestra. Rumor de la calle. Durante el viaje se encuentra con un guerrero solitario que viaja hacia Sharif. Por él se entera de que habrá un torneo celebrado en la ciudad de Sultán al Abdul Hamid. Si sí, bueno, no voy a ir a propósito hasta allí para hacer un torneo. Eh, mi política de torneos va a ser si encuentro una ciudad con torneo, pues lo mismo lo hago, me apunto porque ya que pasamos por ahí, pero no voy a ir buscando torneos. Por lo pronto eso, nos vamos al bosque, habíamos pagado para poder explotar este bosque. Vamos a talar tres árboles. Por lo pronto, nos equipamos el hacha de leñador. Y a ver si esta vez me dejan. Vale, objeto. Objeto destruible. Eh, vale, le hemos hecho una muesca al árbol. Sí, efectivamente. Y hace una animación incluso de caerse. Vale. Fijaos, hemos cortado el árbol aquí. Y ahora, registro de la sierra. Vale, mantenemos pulsado F. Mantenemos pulsado F y lo que hacemos es cortar. Este, este tronco vale hemos conseguido uno de madera yo voy a mantener pulsado es que me, me cuesta creer que de, un, de todo un tronco solo consigamos o sea de todo un árbol solo consigamos un, uno de madera la verdad Habéis ganado un punto de prestigio. Y además hemos conseguido madera. Le voy a dar todas las veces que me deje. Y luego veremos cuánto podemos sacar de madera de un solo árbol. Habida cuenta de que... A ver, no me acuerdo ya de cuánto pagamos por explotar aquí. Pero en principio, en teoría, hasta donde yo entiendo, solo podíamos... Cortar tres árboles. Es lo que yo entiendo, que solo nos dejaban cortar tres árboles. Con lo cual tiene que salir rentable. Tenemos que poder sacar de cada árbol bastante madera. Si no, ¿qué sentido tendría? Que es lento, sí, por supuesto. Y que no va a ser económico. O sea, no va a ser ahí tampoco vender oro, es madera. No, de hecho, no voy a vender esta madera. Esta madera la quiero yo para construir mi granja. He mirado antes y si no recuerdo mal me pedían 10 de madera para la, para la granja. Por lo pronto vamos a mirar. Podemos sacar otro. Podemos sacar otro. Como os digo, de aquí no nos vamos hasta que... Saquemos toda la, toda la madera que podamos. ¿Vale? Otra más, otra más. Venga. Que no pare la fiesta aquí. De hecho, vamos a contar cuántos tenemos. No sé cuánto me da cada árbol, pero yo lo que quiero son 10. Por lo pronto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tenemos 8. Parece que podemos seguir sacando. Pues saquemos esos 10 que nos pide la granja. Y nos vamos a ir directamente a, a construir. Bueno, necesitamos semillas también, eso es cierto. Necesitamos tener semillas. Con lo cual, eh, pues ahí ya cuidado. Habría que ver el precio de las semillas y tal. Pero supongo que algo de pasta tendremos que sacar de los cultivos. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Precio de venta: 11. Venga ya, tío. Esto no sale rentable, pero para nada. Vale, nos vamos de este bosque. Y nos vamos a Praven. Bueno, nos vamos a Praven a qué. Habíamos hablado de instalar nuestra granja por aquí. Aquí es un buen sitio, de hecho. Vamos a ir hasta ahí, hasta ese, hasta ese lugar, hasta ese apartado lugar. Bueno, lo que podíamos hacer en Praven es mirar si hay tema semillas. Supongo que estaría en el, en el mercado. Tema semillas. Eh... No sabría decir, eh. creo que nunca, no, nunca las he visto hasta ahora, las semillas. Tenemos madera... Ah, mirad, semillas. Pero claro, ¿para qué dan estas semillas? 26, tampoco es algo tan salvaje. Pagamos por un par de rollos de semillas. Venga, que no se diga. Y antes de hacer el viaje en vano, vale, el tema sería aquí en acampar, emprender una acción y darle a crear granja. Puedes construir una granja aquí, esta granja será una vital fuente de ingresos, en orden de obtención de ganancias, comprar semillas en el mercado, cosechar cultivos y vender cereales. ¿Quieres construir una granja? Esta opción está disponible solo una vez. Cuesta mil florines y 10 unidades de madera. Vale. 10 unidades de madera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo creo que tenemos todo. Vamos, como os decía, entonces, a. aquí. a enfrente de Aldenburg. A esta especie de. esta pequeña llanura que hay ahí entre caminos. Y ya de paso, eh, podemos andar atentos por si vemos, pues yo que sé, algún pequeño grupo de bandidos. Tampoco nos chalemos, tampoco nos flipemos, que si nos aparece en un grupo bastante grande, igual nos calientan la cara. Bandidos del bosque, bandidos cátaros, y son 21, poca broma, poca broma con esta gente. Pero podríamos probar la espada. Bueno, por lo pronto, vamos a crear una granja. Construimos granja. Vale, aquí tenemos la granja de Filla Dovento. Esta es tu granja. Compra semillas en el mercado, plántalas, riégalas y vende el cereal para obtener ganancias. Visitamos la granja. Interactúa con el banco de trabajo en la pequeña casucha para plantar semillas o cosechar campos. Ok. Elige una opción. Plantar semillas. No podéis plantar semillas porque necesitáis al menos 10 unidades. Guía en, guía en agricultura. Hola. Guía en agricultura. <laughs> Tres puntos. Ah, pues guay. Pues vamos bien. Vale, necesitamos al menos 10, eh, 10 rollos de semillas. Pero a ver, esto marcha. Vale. Por lo pronto tenemos granja. Echemos un vistazo. A ver qué nos encontramos. Pero eso, sabed que tenemos granja. Eh, antes de que se me olvide, vamos a equiparnos la espada del rey Arlaus. Que no se diga. Y yo diría de, de enfrentarnos a esos cátaros. Porque, la verdad, siendo sinceros... Nos va a llevar bastante tiempo acabar con ellos. Por lo pronto, como os digo, tenemos una granja ya aquí ubicada. Necesitaríamos comprar semillas para poder plantarlas. Vamos a salir. Lo que vamos a hacer es vamos a guardar. Vamos a guardar por si acaso, por si acá. No vaya a ser. Y vamos a por los bandidos del bosque. 21 contra 5. Me hemos cometido demasiados fallos. Demasiados fallos. Joder, es que ahora tengo que esquivar sus ataques al tiempo que... Que ataco con los míos. <laughs> 4 contra 1. No, tíos. Y lo que voy a tratar de hacer es descabalgar al máximo número de tropas. Bueno, al máximo número de tropas, no, voy a intentar... Mm, Alguien... Sí, vale, vale. Bien. Aquí de, de jajas. Perfecto, perfecto, perfecto. Me, me gusta, me gusta, me gusta. O sea que vamos a atacar a los caballos. No, 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 es que esto esto es lo que jode. Venga ya, hombre. Hijos de puta, es que una vez que te Ah, venga. A la mierda. Paliza, paliza, paliza. Mi objetivo va a ser intentar Descabalgarlos. Ese va a ser mi objetivo. Voy a intentar descabalgar al máximo número. Bueno, ¿qué máximo número? Voy a intentar descabalgarlos a todos. Para eh, quitarles esa ventaja que tienen ahora mismo. La ventaja de la movilidad es demasiada para mí. Son demasiados y muchos a caballo. Entonces, primero, descabalgamos. Cogemos algo de, de distancia. Ahí está, siempre evitando que nos rodeen. Si nos rodean, estaremos muertos. O nos frenan, estamos muertos. Si nos rodean o nos, o nos frenan, estamos muertos. Porque nos rodean todos los a caballo. Y entonces la hacemos buena. Venga, ya van unos cuantos que se quedan sin caballo. Aún queda bastante para que caigan todos. Pero esto marcha, el plan marcha. Todos descabalgados. Ese es nuestro objetivo. Luego nos los bajamos un poquito a ballesta. Y siempre tenemos a nuestros... A nuestros compis. Que si os habéis fijado, ¿dónde vas tú? Nada. Cubrirse, cubrirse se les da genial, eh? Se les da fenomenal. Venga, campeones, conmigo, conmigo. Vale, empieza a haber mucha infantería, nos alejamos un poquito. Para que los de caballería se alejen. Y una vez alejados de la infantería... Mierda para mí. Bueno, un espadazo de mierda que nos han dado... Y nos han quitado un quinto de la vida, casi un cuarto. Ese es el nivel en el que nos movemos. Ese es el nivel en el que nos movemos. Una cagada y estamos muertos. Vale. Cinco a caballo nada más. putada es que al matar a todos los caballos no vamos a tener ni la mínima oportunidad, me imagino, de de hacernos con uno de estos caballos. Todos abajo, ahí estamos. Muy bien. Y ahora como buenos guerreros, ahora como buenos guerreros que me sigan, Ahí estamos. Entonces vamos a intentar bajarnos los a ballesta. Son bastantes, con lo cual no deberíamos de tener demasiados problemas en acertar el blanco. Y ya si tenemos suerte y conseguimos matar a algunos disparándoles a la cabeza, pues mejor para nosotros. Pero fijaos, si les damos en la cabeza tenemos oportunidad de matarlos, pero si les damos en el resto del cuerpo no les hacemos una mierda de daño. Pero algunos van cayendo. Eso es lo que importa. Venga, ahí estamos. Vamos subiendo habilidad de ballesta. Los vamos mareando, que es lo importante. Ahí estamos, ahí estamos. Tirito en la cabeza. Ese no se ha muerto, pero se ha quedado... A... Ese señor un escupitajo y se muere. apuntado mal 10 puntos de daño eso es una mierda pero fijaos el que más y el que menos del que corre aquí ya está en la mierda y ahora nos vamos dejando peña por el camino ahí está bien tocaditos tenemos 10 oportunidades más para sacar gente de en medio. No estamos teniendo mucho éxito en ¿eh? las cosas como son. Pero bueno, ya es algo más fácil que intentar acabar con ellos a caballo. Con lo cual no vamos a quejarnos tampoco. Joder, estamos fallando ahora todo lo que acertamos al principio. Venga ya, tío. Estamos haciendo daño, pero no está. No se cae ninguno. No nos va a quedar otra que atacar a espada. También tenemos la posibilidad de lanzar a nuestros héroes contra ellos, que también algo de ayuda nos proporcionarán. Último virote. A la mierda, todos, que carguen todos. Porque al final, fijaos, es que no, no les estamos haciendo una mierda. Mirad todo lo que hemos sufrido. Ahí estamos, venga, un poco de. A poco que los despisten. No. Joder, madre mía, vaya máquinas. Vaya máquinas de matar. Han durado, nuestros muchachos han durado mierda y media. Vale, espera, que van a por mi muchacha. Ahí está. Valiente, valiente loca. Pero bueno, al menos nos ha servido de distracción, ¿eh? Mínimo de distracción. Ahora tendremos que jugárnoslas así, en las distancias... En las distancias cortas. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga, vamos. Tres solamente, tres solamente. Tienen que, tienen que soltar antes de tiempo, ellos. Ahí estamos. Ese, ese se la ha llevado. Otro menos, quedan dos. Joder, qué tensión. Este me, me ha dado a mí, pero yo a él. Uno contra uno. Oh, madre mía. Hay que evitar los combates contra esta peña, ¿eh? Pero al final, victoria. Nos han herido nuestros cuatro compañeros, con lo cual vamos a tener. vamos a tardar bastante en poder volver a. a batallar. ¿Qué nos dejan? Nos dejan una gran espada con muescas. 41 de golpe, 32 de estocada. Oye, ya está mejor que la, la espada de... de Arlus, ¿eh? No está mal. Y botas de caballería con golpes que no sirven absolutamente para nada, más que para vender. Esto es lo peor. Atacar a esta gente... Esto es lo peor. Atacamos a esta gente y lo único que sacamos en claro es... Que no nos dan una mierda. Es, es lo único que sacamos en claro. Vamos hasta Suno a comprar semillas. Que me gustaría acabar el episodio cultivando mi, mi campo y tal. Sunos. Vamos al mercado de bienes. Vendamos esta mierda. Tienen pasta para pagarnos, así que. Ahí está, 2239. <coughs> Tema semillas, eso va a ser más complicado. Necesitábamos mínimo 10, nos habían dicho, ¿no? Y tenemos 3. Y tenemos 3, en Praven había más. Vamos al mercado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, madre mía. Me vas a decir tú que por una... <laughs> No vamos a poder plantar por una triste semilla. Vale, de Praven y Sunos a Aldeburg. Vamos a Aldeburg. Con cuidado, eso sí. Ya sabéis que no estamos para combatir precisamente. Nos han reventado la cara. Así, ah, vamos poquito a poquito. Aldeburg. Mercader de bienes. Más semillas. Venga, pillo todas las semillas que tienen, de hecho. A la mierda. Y por último, nos vamos a nuestra granja. Vamos a nuestra granja. Y ahora sí, banco de trabajo de la granja. Eh... Plantar semillas. ¿Qué campo queréis sembrar? Cada campo necesita al menos. 10 unidades de semillas. Ostras, esto está complicado entonces. O sea, podríamos plantar hasta 40 semillas y luego ver qué herramientas... Eh... Luego habría que ver qué herramientas necesitamos, ¿eh? Bueno, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a dejar por aquí este episodio. Y... Bueno, si alguno sabe cómo... qué, qué herramientas voy a necesitar o algunos truquitos para la granja, me los podéis comentar. Porque lo próximo que haremos, en el siguiente episodio, pondremos a andar la granja. Por lo pronto, como os digo, vamos a despedirnos aquí, en nuestra granja aún sin cultivar. Espero que os haya gustado el vídeo y... Nos vemos en el siguiente...